La Facultad de Filosofía y Letras ya desde hace algunos años tiene la maestría en Estética y Arte, y en este contexto se publican una serie de libros en esta colección llamada La Fuente, que hace, pues, lo importante es hacer un reconocimiento a teóricos en cuestión de arte, precisamente de estética y arte. Y el libro que hoy nos van a presentar es un homenaje precisamente a este gran pues, pensador, ¿no?, y escritor brasileño, que es Augusto Boal. El teatro y estética del oprimido es pues un trabajo que él realiza, que implanta en este sistema latinoamericano y que nos da un gusto presentar el día de hoy porque está en este mismo marco del Día Internacional del Teatro y creo que es una de las grandes aportaciones que se tiene a partir de Latinoamérica, específicamente desde Brasil. Pues nos da muchísimo gusto recibir al doctor José Ramón Fabelo Corso. Él junto con la maestra Ana Lucero López Troncoso son los coordinadores de este libro que pues es el inicio y también la continuación de algunas publicaciones. Previo a este texto que tenemos acá se realizaron dos tesis, ¿no?, y también por supuesto un coloquio que donde se concentran estos temas que tenemos aquí en este libro. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien, muchísimas gracias y saludos a toda la audiencia. Augusto Boal es un gran dramaturgo, fue un gran dramaturgo, director y actor de teatro que fundó en Brasil una línea de trabajo nueva, muy auténticamente latinoamericana, muy novedosa, llamada el teatro del oprimido. Lo primero que surge cronológicamente es el teatro del oprimido, que es un tipo de teatro que se hace precisamente con la participación permanente del público. Él parte de la idea de que todos, en principio, todos los seres humanos llevamos un artista dentro y que en principio podemos actuar. Y por lo tanto la participación del público aquí es esencial y los temas también que se abordan son temas no pensados en abstracto por algún dramaturgo de otro contexto, aunque también se valoran muy bien esas otras obras, sino sobre todo son obras que se montan, se escriben, se crean sobre la base de las mismas problemáticas que viven los ciudadanos, las personas, sobre todo la gente de clase baja, la gente con los oprimidos precisamente, y establecen una reflexión a través del teatro sobre su propio vivir, sobre sus propios problemas. Esto está muy asociado a lo que se llamó la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. De hecho, Augusto Boal y Paulo Freire fueron personas cercanas, muy relacionadas entre sí, y colaboraron en muchos trabajos conjuntos. Entonces no es casual este título del teatro del oprimido relacionado con la pedagogía del oprimido. Oye, doctor, y precisamente a manera de introducción, hay un texto de donde usted participa y que nos habla y que nos dice qué hacer con el legado de Boal, qué hay que hacer, o qué vamos a hacer, o qué se va a hacer. Exacto, sí, es un texto, fue una reflexión que fue naciendo de la propia preparación del coloquio, del ejercicio que tuvimos durante el coloquio, que incluyó no solo las ponencias, sino también incluyó sesiones de teatro, clases magistrales sobre teatro, algunas de las metodologías del teatro del oprimido, y bueno, pues, tuvimos varios días de puro pensar el teatro y puro pensar el legado de Augusto Boal. Y precisamente por eso nos preguntábamos eso, ¿qué hacer con ese legado? Hay varias tendencias o varias posibilidades. Hay algunos que, bueno, en aras de adaptarlo a los tiempos contemporáneos, los tiempos, la situación nueva, la globalización, al predominio de las relaciones mercantiles, pues promueven un teatro del oprimido que tiende más hacia la mercantilización, hacia la comercialización. Hay otros, por otra parte, que pretenden defender la obra y el legado de Augusto Boal, pero al mismo tiempo, en muchas ocasiones, pues tienden a ser un poco, a tener una visión un poco dogmática, encerrada, abstracta de lo que fue su aporte. Yo creo que la solución, y es un poco lo que defendemos en el texto, está en el intermedio. Es decir, yo creo que es necesario adaptarse a los nuevos tiempos, pero al mismo tiempo ser fieles. Es decir, lo más importante de la recuperación y mantención de este legado no es que se comercialice la obra, no es que tenga buenas entradas, sino sobre todo que siga diciéndole a los de hoy, a los contemporáneos, lo que en su momento le dijo el teatro del oprimido de Augusto Boal a los contemporáneos suyos.
Claro, y que esa es una problemática que pues, se extiende a todos los, pues, a prácticamente todos los ámbitos en los que se pretende pues llevar la contraria, para ponerlo en términos muy prácticos, ¿no? Muy coloquiales, cómo sobrevivir, ¿no? Cómo es decir, necesitas hacer el teatro, pero pues también necesitas comer, ¿no? Entonces, claro. Sí, exactamente. Aunque es adaptable a muchos ámbitos diferentes, de hecho, hoy por hoy se sigue haciendo teatro del oprimido en diferentes contextos, no solo en América Latina, sino incluso en Europa, en Asia. Hay grupos de teatro del oprimido que están trabajando con mucho éxito. Y hay experiencias interesantísimas. Se ha llevado, por ejemplo, el teatro del oprimido a cárceles, a lugares donde hay jóvenes o niños, digamos, bajo, que no tienen amparo filial, etcétera. Muchos contextos humanos diversos, difíciles, han sido objeto del trabajo del Teatro del Oprimido, que juega este papel de al mismo tiempo ser pedagógico, pero al mismo tiempo autoconstructor de soluciones. Es decir, no se viene con soluciones ya hechas o prefabricadas, sino se invita al pensamiento crítico, se invita a la reflexión comprometida. Y yo creo que ha sido en buena medida su éxito. Claro. La verdad, ahí está la recomendación. Es un libro muy, muy interesante. Está dividido en tres partes, ¿no? Y al final se puede reconocer estas dos obras. Una de ellas inédita, una publicada parcialmente. Y, por supuesto, la entrevista que se le hace a la viuda, ¿no? Que es bastante relevante. Sí. Ahí, si hay tiempito para más, le hago un comentario adicional. Hay en la obra hay dos textos, uno de William Shakespeare y otro del propio Augusto Boal, que tienen igual título, bueno, solo uno en inglés y otro en español, La Tempestad. Y realmente La Tempestad de Augusto Boal quiso ser una respuesta a lo largo del tiempo desde América Latina a La Tempestad de William Shakespeare. Aquella había sido hecho, bueno, por la época en que fue realizada, pues desde la perspectiva del europeo que llegaba de alguna manera a América Latina, la conquistaba y convertía en siervo o esclavo a su gente, ¿no? Mientras que la perspectiva de con que hace su obra, escribe su obra, Boal, es la del otro, es la del oprimido, es la del esclavo, es la de Calibán, que es el personaje en este caso de Shakespeare. Y ya nada más para cerrar, me gustaría destacar que, bueno, yo sí juzgo los libros por sus portadas. Ah, claro, por supuesto. Y, bueno, cabe destacar que el que se hizo el busto que vemos en la portada es César Cepeda, quien es, además de ser docente de ARPA, Artes Plásticas, también él es un gran director y gran animador de animación, para la redundancia. Y ahí tiene su empresita, entonces chéquense también a César Cepeda. Sí, es realmente una contribución muy importante al libro y a la estética misma del libro. Sí. Esta escultura, que fue una escultura real y conservamos con mucho amor. Perfecto. En nuestra oficina de la colección La Fuente. Bueno, solo quería invitar a todo aquel que desee que nos visite a nuestro sitio web www.lafuente.uap.mx o que nos escriba a nuestra dirección de correo electrónico coleccionlafuente, todo seguido, @gmail.com. Estamos aquí en el centro, en Avenida Juan de Palafox y Mendoza, 229, en la planta alta. Ahí están nuestras oficinas, pueden ir a adquirir nuestros libros. Nosotros tenemos ya 10 textos publicados dentro de la colección La Fuente. Este fue el número, es el noveno que en su momento salió, que es el volumen 11, por algunas características. Y pues están invitados todos a adquirir este libro y otros textos de nuestra colección. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor José Ramón Fabelo. Él es profesor investigador de la maestría en Estética y Artes de la Facultad de Filosofía y Letras. Un gusto platicar con usted. Al contrario, mucho gusto para mí. Gracias. Vamos a hacer... Muchas gracias, doctor. Se va rapidísimo. Pero es un gusto.